son los talleres de Ciclos Minerva, la única fábrica en Cuba que ensambla bicicletas, triciclos y las conocidas motorinas. Para este 2022, sus planes crecieron entre el 43 y el 50%. Tras un largo periodo de ausencia, para las bicicletas mecánicas la cifra aumentó más del doble. Este año tenemos 10.000 bicicletas eléctricas, 2.000 triciclos eléctricos, 18.450 bicicletas mecánicas. Sin embargo, pagar entre 2 y 5 mil dólares por un vehículo eléctrico significa demasiado para la mayoría de los cubanos. Es aún más complicado si se tiene en cuenta que las entregas de Ciclos Minerva no satisfacen la demanda nacional. Aquí lo saben, pero aseguran que para una empresa que importa todas sus piezas, la captación de divisas resulta esencial. En estos momentos la fábrica tiene afectaciones de fuentes de financiamiento para acometer el sillón de ruedas y el apuerto para la vivienda. En el caso de la bicicleta mecánica, la que se vende en MLC no tiene problema porque tiene su garantía de suministro, pero la que se vende en moneda nacional la financia la fábrica con sus utilidades en MLC. El alza de precios tampoco ayuda. Los precios hoy están afectados principalmente porque las navieras han elevado mucho el flete de los contenedores. Normalmente un contenedor que venía de China para Cuba costaba entre 3.500 y 4.000 dólares. Hoy están costando 17.000 dólares. A simple vista es un escenario complejo, pero Ciclos Minerva muestra cuánto puede hacer una empresa para sortear esos obstáculos. Si bien aquí no dictan el precio de los fletes, sí aprovechan más esas importaciones. En un buen ejemplo de cómo explotar las capacidades internas, su equipo de ingenieros alista las líneas para soldar las piezas en el propio taller. Cuando el triciclo viene semiarmado, o sea, vienen las piezas pintadas, soldadas, caben 30 en un contenedor. Cuando vienen desarmados, para soldar en fábrica y pintar en fábrica, caben 100. Nosotros estamos tratando ahora de seguir haciendo más acciones de tal manera que puedan llegar hasta 150 triciclos en un contenedor. Solo eso significa reducir el costo de importación de cada cuadro entre un 35 y un 70%. Otra estrategia está en fijar los márgenes de ganancia por debajo del 15%, aun cuando tienen facultades para llevarlos a 20. Es parte de una maniobra que incluye revertir en el mercado en moneda nacional una parte de los ingresos en divisas. La fábrica vende hoy moneda nacional, la bicicleta mecánica, que financia en dólares para venderla en moneda nacional. Ahora mismo estamos desarrollando cuatro productos. Una cunita para el materno de aquí de Villa Clara, bases de refrigerador, estamos haciendo zapatera, estamos haciendo una repisa. Eso es para el comercio interior, para venderlo en moneda nacional. Cuestionado sobre la posibilidad de llevar los vehículos más demandados hasta las tiendas en moneda nacional, el director de Ciclos Minerva asegura que crecerán junto a la captación de divisas. Un tema para el que no ayuda que la empresa aún no tenga la aprobación de los bancos para abrir una cuenta en dólares y venderle a las nuevas formas de gestión. La fábrica hoy tiene capacidad, tiene líneas para ello, de producir más de 50.000 bicicletas mecánicas sin problema ninguno anual. Las bicicletas eléctricas no sabemos cuántas podemos hacer. De hecho, nosotros consideramos que 10.000 es un número muy pequeño. Y de los triciclos también no sabemos el monto, porque todavía no hemos tenido la suficiente materia prima en fábrica como para decir esta es la capacidad máxima. Yo creo que sí, que la fábrica tiene perspectiva de seguir creciendo, de mejorar y de aportar entonces con su utilidad en MLC a la circulación mercantil en el país y a dar productos en moneda nacional. Solucionar esa traba, así como limar intermediarios ineficientes de cara a la exportación, buscar encadenamientos con la zona especial de desarrollo Mariel y sobre todo con la industria nacional, así como lograr la productividad sin un economicismo excluyente, son retos de Ciclos Minerva. Y es también, en medio de males necesarios, crisis económica y recursos limitados, ser un buen ejemplo de gestión empresarial enfocada, con inteligencia, en el desarrollo del país. Desde Villa Clara, Junier Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.